Hola, hola. Miren, hoy vamos a dorar ya el pollito. Ponos de cámara. Fíjense que se está adentro hoy porque ha estado lloviendo mucho. Ya está robado, ¿no? Ajá. Ha estado lloviendo mucho, entonces O sea, desde por sí siempre amaneció oscuro, ¿verdad? Y ahorita mire, a la hora del almuerzo se vino el agua. Y está. O sea, que salimos como aquel videito que le enseñamos, ¿va? Sí. Con todo en el lomo para Ha estado lloviendo mucho, entonces y no vaya a ser que no saque carrera otra vez el agua, entonces no, ya nos quedamos aquí adentro. Pero siempre vamos a estar aquí mostrando paso a paso. Ya la verdurita ya estuvo. Ya está solo de servirla. El que tiene cositas. Vieran qué rico huele ya. Miren. Montón de cositas que es lo que chispea. Sí. Es que se ve. Eso es, porque mira dónde llega. Dos tormentas que las que hasta van a ir a acostar me dieron ya. Así que si ven oscuro el video va a ser por eso, porque estamos adentro y porque viene la gran tormenta. Así es. Gracias. Y rápido está dorando, miren. Y ahí se va a servir, ¿verdad? Así es, con la verdurita. Bueno, miren, el pollito ya está. Miren qué rico nos está quedando. Ya estuvo, ¿verdad? Ya solo de... Bueno, está quedando este, no quedó, ¿verdad? Porque estuvo. Sí. Bien. Y no olviden que el pollito ya iba... Ya estaba algo precocido, ¿verdad? Cuando comenzamos a así. O sea, de que aquí solo que dorara. Y así que ahorita vamos a servirlo. Y como siempre les he dicho que es familia y un platillo bien económico, ¿verdad? Y usted está haciendo dieta, lo puede comer así. Con verdurita y con un poquito de aceite lo hemos... Dorado. Lo hemos dorado. Vaya, miren, aquí está la ensalada, ¿ves? Aquí está la ensalada ya. Y lo va a sacar en un plato. Sí. ¿Va? En un solo. Ajá. Vamos a comenzar a servirle ya la ensalada a esta niña. Con limón, sal. Sí. Hola, a mí me salió el ojote. Solo ojotillo quiero. Lojote. Y huijil. Si a vos te gusta el huijil, hija. No. Va, vale, no le gusta. Ya acuerda. Yo te voy a dejar este pedacito. Lo prueba, oye, si no le gusta, entonces ahí lo deja. Es una prueba de sonido. Y a la crisis, también quiere le ponemos. Mami, el whisky. Mira, con el cazocito. Ah. Ese es mío. A ver, si entonces que se pensó que era la pavo. Vaya, póngaselo. Porque dije que lo ve como... Ese, mi amor, el de ella. Ese que está ahí. Vaya, mami. Porque... Ella me reclamó que no quiere el whisky. Este amorcito. Ah, va. Vaya, póngamele aquí un pedacito a la Crisia. ¿Cuál? Cualquiera, sí. Vaya, Crisia. Te voy a poner zanahoria, niña. Cris.
y la Cris. El pollito ya está listando el pollo. Muy bien, mira. El pollito. ¿Dónde está la mano, bebé? Yo, mi amor. Estamos adentro y está oscurito ya porque está ha llovido y viene que ya viene casi otra tormenta. Otra tormenta. Sí. Ahí. ¿Cuál es mi amor? Aquí está, hija. Allá métete con la Pau, ve. Sí, ve, Cris. Ahí están las tortillas. Ay, yo me llevo un plato. Bueno. ¿Cómo, amor? Aquí está, mi amor. ¿Qué sirvo zanahoria vos, Ibe? Póngame. Si me gusta el zanahoria. Sí. Sí, mi amor. Aprendan a comer verduras y todas las verduras son ricas. La zanahoria no me gusta. Pero cocida, pero cruda, bien se la come. Cruda sí me gusta, pero cruda. Cruda los montones, se come de zanahoria rallada con limón. No, no me gusta. Es que así se siente así bien rica, bien durita, pero sí bien aguadita. Denme otro plato, Jessy, porfa. ¿Ya hay tortilla para el pollo? A mí me gusta así que se bien tostadita. Está bien doradito. Está rico almuerzo. Sí. Ahora me dejaba la A. Le dejamos un giro a la A. Mira la M. Ajá. Mira la M. También. Yo solo la puedo hacer. Yo sí, yo voy a comer zanahoria. Porque yo fui la ganosa de comprar zanahoria. Para comer. Eso quiere quitar. Este sí. Para tapárselo. Póngamelo por ahí. Es que vamos a tomar. Agüita. ¿Cómo se hace? Vaya, ya ve. Y ahí están las cosas para el fresco. Hoy está venido una tormenta. Uh-huh. No voy a ir a comprar. Pero el agua no. Le vamos a dejar una porcioncita a la. No, y ya viene el agua y otra vez. Vaya, Jessy. No, este es el. ¿De cuál es el de la Jessy? Este. Pues. Que le ha puesto zanahoria. Vaya. Vaya, Ivette. Y yo me voy a comer un pedacito también. Esto no lleva aceite. Ahorita vamos a comer bien saludable. Mami, así le va. Y este de la idea que tiene dos pipillas. Gracias a nuestro Padre Celestial. Miren, vamos a comer esta rica comida. Verdurita sancochada con pollito asado a la cacerola. Porque era muy poquito para sacar la plancha. ¿Verdad? Lo hicimos a la cacerola. Así es que gracias a nuestro Padre Celestial vamos a disfrutar esta rica comida. Y también gracias a los suscriptores, gracias a mis hijos, que yo no me aburro de darle las gracias, ¿verdad? Es lo único que les puedo regalar, las gracias. Así es que gracias a nuestro Padre Celestial, que nunca falta el dinero en la bolsa para poder comprar el pan de cada día. Espero que nunca nos falte el pan de cada día en nuestras mesas. A todos aquí los familiares que tenemos cerquita y a ustedes que están lejos también, que nunca, nunca les vaya a faltar el pan de cada día en nuestra mesa, ¿verdad? Así es que gracias a nuestro Señor, vamos a aprovechar esta comida. Bueno, y esperemos les guste el video y nos sigan apoyando. Así es, muchas gracias por ver nuestros videos, por comentar, compartir, darnos un delirio like, irnos a seguir a nuestra red social de Facebook y dejar la campanita activada para que les caigan las notificaciones cuando subamos un video, llegamos un en vivo, se les queda a todos un beso y un abrazo. Bueno. A la pechuga con verdura. A la pechuga con verdura. Con tortuga, ¿verdad? Y esperamos que siempre lo sea apoyando. Se les agradece a todos por dedicar siempre un poquito de su tiempo. Y que Dios los bendiga a todos. Bueno.
Y buen provecho si es almuerzo o desayuno. Así es. Como decía, desayuno, almuerzo o cena, ¿verdad? Y buen provecho. Buen provechito a todos y a nosotros también. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Dios los bendiga. Besitos.